Así que su falso discurso del narcoestado y del narcopartido le hicieron a Andrés Manuel López Obrador y a Morena y a la Cuarta Transformación lo que el viento le hizo a Juárez. Los tienen en la cárcel y vienen ahora a acusar sin ninguna prueba de narcogobierno o de narcopolíticos a nosotros. Háganme cuenta que le doy una mordida a esta manzana croash, jugosa Oaxaca que gobernaba el PRI. Hidalgo, jugosísima, que gobernaba por 100 años, el PRI perdió. Tamaulipas del narcogobierno de los paniaguados, ¡cruash! Jugosísima. Y ni siquiera tienen que ir a cursos. No, no, no. Seis, miren, así seis de seis. Si les cortamos dos, son cuatro. No les salió. Morena y los partidos de la Alianza Va por México se lanzaron mutuamente acusaciones de que los triunfos que consiguieron el domingo pasado se debieron a respectivos apoyos del crimen organizado. En la sesión de la Comisión Permanente que se realizó tras la jornada electoral para renovar las seis gubernaturas, ambos bandos presumieron sus triunfos y se burlaron por las derrotas electorales que registraron unos y otros. Desde la tribuna, el diputado petista Gerardo Fernández Noroña explicó literalmente con manzanitas que la Alianza Juntos Hacemos Historia ganó cuatro de las seis gubernaturas en juego. Tenían seis, les quedan dos. ¿Cómo que hay tiro en 2024? ¿No cree usted que las manzanas de Morena están podridas? Muy podridas. Están podridas por el veneno del narco. A su vez, Leonel Godoy Rangel, diputado federal de Morena, apuntó que es momento de que el PRI reflexione y deje la ruta de ser palero del PAN, porque eso lo va a llevar a la extinción. Es tiempo de que reflexione el Partido Revolucionario Institucional. Esta ruta de ser paleros del Partido Acción Nacional los va a llevar a su extinción. Pero eso es asunto de ellos. Al respecto, el legislador priista Eduardo Zarzosa dijo que, tras los resultados electorales, la alianza de Morena con el crimen organizado rindió frutos, pero dijo que ni así lograron su meta de ganar 6 de 6. Me gustaría que también pues aplicaran su método de las manzanitas para saber por qué no pudieron ganar en estos dos estados. Hoy Morena, a través de López Obrador, gobierna todo el país. Malgobierna, si me permiten a mí la expresión. Nos están llevando a un camino cuyo retorno va a ser muy complicado para las mexicanas y mexicanos.